hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buenas tardes a todas las personas que en este momento se están conectando con los canales virtuales de la Filbo para escuchar esta charla sobre la influencia de los grupos evangélicos en América Latina. Tenemos como nuestro invitado a Ariel Goldstein, que tiene una larga trayectoria sobre ese tema, un libro que está circulando acá en este momento en Colombia y publicado además por la editorial Ícono. Y como su interlocutora, Constanza Brunet, también editora argentina de Marea. Constanza y Ariel, qué gusto tenerlos acá. En algunas ocasiones la realidad ayuda al lanzamiento de los libros y creo que esta es una ocasión de esas. Hace 2 días en Argentina se causó una gran polémica a causa de una serie de televisión que se llama El Reino. Los grupos evangélicos están muy inconformes con la visión que se presenta de ellos ahí y sacaron, entiendo, un comunicado en términos muy, muy duros contra la guionista y novelista también, Claudia Piñeiro. Bueno, yo me imagino que eso será parte de la conversación. Gracias por estar aquí con nosotros los dos y adelante, Constanza. Es toda tuya la charla. Muchas gracias, Mario. Gracias por convocarnos. Un placer estar, aunque sea de manera virtual, participando en el Filbo. Me ha tocado estar presencialmente en esta hermosa feria. Y bueno, es un lujo que mi colega Gustavo Mauricio, de la editorial Ícono, haya decidido publicar este libro en Colombia. Nosotros lo hemos publicado en 2020, el año pasado, durante lo más duro de la pandemia y la cuarentena. Charlando con Ariel, bueno, nos parecía que era importante el tema y era importante publicarlo a pesar de las limitaciones que teníamos por la pandemia y por la cuarentena. Y es un libro que se ha difundido muchísimo en su versión ebook, justamente por las dificultades de circulación de los libros, pero ha interesado en toda América y en otros países, así que ha tenido también mucha difusión en estos nuevos medios digitales. Así que bueno, Ariel, me gustaría que iniciemos esta charla, que me contarás un poco cómo arrancó tu investigación sobre esta temática, como para después pasar directamente al capítulo también de Colombia, ¿no? Pero bueno, contame en general. Sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Constanza, por la oportunidad de haber editado el libro, y a Gustavo también, de Ícono, por haber hecho su edición colombiana. La verdad que el apoyo de ambos es muy importante para esta investigación que hice sobre el papel de los grupos evangélicos, ¿no? También quería agradecerle a Alejandra, mi pareja, por el apoyo de la madre de mi hija, que es muy importante también para que uno pueda trabajar y producir. Así que eso también es muy importante y le agradezco mucho. Y,
Y bueno, esta investigación empezó particularmente por mi interés por lo que había pasado en Brasil, ¿no? Esa elección sorpresiva de Bolsonaro en 2018, un candidato que había sido diputado, pero ocupaba un lugar muy oscuro en el Congreso, representante de las armas, de la agenda de los policías y los militares en Brasil, y también lo que apareció, digamos, de una forma que se fue revelando con el paso del tiempo, era cómo el soporte de los grupos evangélicos estaba detrás de esa candidatura, y cómo este aspecto es algo que en algún punto, el caso de Brasil es excepcional en ese sentido, porque llegó a la presidencia un candidato de extrema derecha apoyado por los grupos evangélicos que hoy tienen los resortes del Estado. Eso no podemos decir que sucede de la misma forma en otros países latinoamericanos, pero sí podemos decir que hay algunas similitudes en otros países, ¿no? El caso de Brasil claramente es el más emblemático. También hablaremos de Colombia más adelante, como decía Constanza. En todo caso, me voy a echar sobre, bueno, hay un socio norteamericano que hablaba de las élites del poder. ¿Las élites del poder qué son? Bueno, son grupos que tienen posiciones de poder y que los caracteriza, que tienen la capacidad de decisión sobre los asuntos nacionales, internacionales en los países, que son muy distintas que los hombres y las mujeres comunes, ¿no? Cotidianamente, no tienen esa capacidad de influencia. En cambio, estos grupos de poder tienen una influencia muy grande en las decisiones que se toman todos los días, que influyen en la vida de millones de personas. Y a mí me interesaba ver justamente cómo los pastores evangélicos en muchos países se han transformado en parte de las élites del poder, ¿no? Ya son grupos que tienen un peso importante, sobre todo en materia de educación, en materia de economía, en materia de las discusiones sobre el género, las discusiones sobre el fenómeno, debates en la esfera pública, y muchas veces toman decisiones que se dan de forma al escrutinio de la ciudadanía. Me parece que una ciudadanía democrática, una democracia fuerte en América Latina necesita que los que hacemos ciencias sociales mostremos luz sobre fenómenos que justamente son una especie de captura del poder por determinados grupos, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco el objetivo del libro y la forma en la que comenzó mi investigación, y por supuesto después me asombré justamente de lo que iba encontrando en el camino, ¿no? Voy a acotar que Ariel Goldstein publicó previamente a Poder Evangélico, el libro que hoy presentamos, en 2019, el libro Bolsonaro, que justamente analizaba lo que vos mencionabas antes, todo el ascenso de esta figura de Bolsonaro, y bueno, parte importante del libro era el apoyo de estos grupos evangélicos. Volviendo a poder evangélico, vos haces un análisis detallado, en cada capítulo hablas de un país diferente, ¿no? Ahí, bueno, hablas por supuesto de Estados Unidos y de Brasil como dos lugares muy fuertes, pero también, bueno, de Colombia, hablas de Paraguay, de Centroamérica, de Bolivia, de Argentina, de Perú, Venezuela, hasta de Uruguay, ¿no? De México. ¿Cuál de estos países te resultó en tu investigación, te sorprendiste de una influencia creciente que tal vez no está tan difundida? Bueno, por un lado, el caso colombiano es un caso que me sorprendió, particularmente lo que pasó en el debate por el plebiscito por la paz. Eso me resultó interesante porque ahí había algunos pastores de la Iglesia Manantiales, de la Misión Carismática Internacional también, que bueno, muy ligados a la figura de Álvaro Uribe y el Centro Democrático, el Partido del Centro Democrático, que salieron a decir que bueno, que era una paz cocinada por los Castro en Cuba, que la paz solo viene del cielo,
y la da, la puede dar Dios, entonces por lo tanto esta no era una paz que se pudiera construir como un acuerdo, que era una, esta era una falsa paz instrumentada por el comunismo, ¿no? Este, ese fue un poco el discurso de algunos pastores evangélicos en esa coyuntura colombiana, que fue decisiva, ¿no? Porque a partir de la derrota del plebiscito por la paz, bueno, se empezó a cimentar la recuperación de la figura de Álvaro Uribe. Acá, digamos, el público colombiano me podrá corregir y dar algunas enseñanzas sobre lo que estoy diciendo, pero digo, a partir de ahí, ¿no? De esa ruptura que había entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, bueno, significó una fuerte derrota para Santos, que tenía el apoyo de la Iglesia Católica y del Papa Francisco, sobre todo, que estaba comprometido con la causa de la paz, y el retorno del uribismo al poder de la figura de la mano de la figura de Iván Duque, ¿no? Un personaje más técnico, más moderado, pero que sí, digamos, representativo del núcleo duro del uribismo, en definitiva, que es probablemente lo que hoy gobierna en Colombia, ¿no? Es interesante lo que mencionás como un clivaje distinto que el que se dio en la Argentina, donde ganaron gran visibilidad estos grupos evangélicos en el debate sobre la ley de aborto legal, seguro y gratuito, donde sí estuvo la Iglesia Católica y los grupos evangélicos alineados en contra de esta ley que se promovía. En cambio, acá en Colombia, por lo que vos mencionás, estaban en las veredas opuestas, ¿no? Eso es bien interesante. Exactamente, ese es un punto que también un poco desarrollo en el libro, que es esta situación de a veces de competencia y a veces de alianza, ¿no? Que se da entre la Iglesia Católica, que tiene una estructura distinta, porque tiene una cosa más jerárquica, un dominio más jerárquico con el Vaticano, el Papa, figuras mucho más verticalistas en su influencia sobre, digamos, las estructuras más intermedias y bajas de la Iglesia Católica, y después los grupos evangélicos, donde las iglesias surgen de una forma mucho más espontánea, mucho más artesanal y descentralizada. Y otro espacio sorprendente donde también tiene mucha potencia el evangelismo es Centroamérica, ¿no? Donde, por ejemplo, hoy vemos la figura de Nayib Bukele, ¿no? Un presidente muy joven, de 40 años, que está reconstruyendo un poco la figura del caudillo centroamericano, me parece, combinando Twitter, ¿no? El uso de las redes sociales de una forma innovadora, la promesa de mano dura, ¿no? Contra los grupos del narcotráfico, etcétera, y el apoyo de algunos pastores, ¿no? Sobre todo en la campaña electoral, que estaban radicados en Estados Unidos, ¿no? Porque hay un flujo muy importante de pastores radicados en Estados Unidos que irradian su prédica a Centroamérica, como el caso de Franklin Cerrato, ¿no? Que fue uno de los artífices en la campaña de Nayib Bukele, desde Estados Unidos, predicando que Bukele había sido elegido por Dios, Dios lo había elegido para ser el que rigiera los destinos del Salvador. Y bueno, efectivamente Bukele ganó la elección y hoy es uno de los presidentes más populares de Centroamérica, si no el más popular, ¿no? Una cosa interesante, volviendo a la relación y el contraste con la Iglesia Católica, creo que es interesante porque la Iglesia Católica marcó gran parte del poder también en América Latina y hoy hay como una competencia de alguna manera de estos nuevos grupos. Es como que la Iglesia Católica en este momento quedó tal vez más a la izquierda, por situarlo en las categorías izquierda y derecha, en términos generales, y los grupos evangélicos suelen estar más situados apoyando a candidatos y propuestas más de derecha. Si bien en tu libro ya nos contarás, hay otras experiencias donde también grupos de izquierda se vinculan para sostener sus bases electorales con estos grupos, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, por un lado que vemos que también, por ejemplo, el caso de Andrés Manuel López Obrador, un representante fuerte de la izquierda regional latinoamericana, tiene también el apoyo de iglesias como La Luz del Mundo en su momento, ¿no?
o otras iglesias como Arturo Farela, que es uno de los, digamos, dirigentes evangélicos más importantes del país, dice que López Obrador, digamos, representa los principios evangélicos, ¿no? Entonces hay una alianza fuerte en ese sentido, porque a mí lo que me interesa decir es que justamente López Obrador, por ejemplo, si bien es un político tradicional en México, porque hace muchos años que forma parte de la política, fue candidato presidencial varias veces, a la vez fundó un partido nuevo, ¿no? Él era del PRD, se va y funda Morena, que es un pequeño partido. Entonces López Obrador necesitaba una estructura mayor para gobernar, y me parece que las iglesias evangélicas, con esa plasticidad que tienen y esa forma de adaptarse a distintos contextos sociales y políticos, justamente se convierten en aliados de candidatos que carecen un poco de estructura partidaria tradicional. Y ahí vemos López Obrador, o podemos ver el caso de Donald Trump, que bueno, compite por el Partido Republicano, pero en algún punto él también estaba un poco aislado en el Partido Republicano porque era una vertiente muy radicalizada dentro del propio partido. Bolsonaro, etcétera, son todos candidatos que necesitan un apoyo mayor, una estructura más fuerte para gobernar, para hacer campaña, y ahí los grupos evangélicos se convierten en un apoyo muy fuerte, ¿no? Una cosa interesante que planteas en tu libro, y que la hemos conversado en algunas presentaciones, es como que el apoyo con los grupos más de izquierda suele ser más circunstancial, pero la filosofía de base de la mayor parte de estos grupos está como más en sintonía con las propuestas de la derecha, ¿no? Como este tema, por ejemplo, de la filosofía de la prosperidad, ¿no? Como la meritocracia y determinadas ideas que está manejando la derecha más moderna, llamémosle así, están muy en sintonía con la propuesta ya filosófica de estas iglesias. Contanos un poquito eso, que me parece un concepto muy interesante del libro. Sí, esta idea de la teología de la prosperidad es la idea de que el fiel, la persona que participa de la iglesia, puede prosperar a nivel afectivo, a nivel económico, a través de la fe y de la donación de una parte de su salario, el diezmo, una parte del salario, a la iglesia, y eso va a volver en la forma de una bendición. Bueno, y ahí reside también la proyección de la persona, de las expectativas de los fieles, como el progreso económico. Digamos, uno, por ejemplo, yo analicé uno de los periódicos de la Iglesia Universal acá en la Argentina, y ¿qué muestra? Muestra casos de éxito económico, ¿no? Casos de éxito económico de una persona que, a partir de su ingreso a la iglesia, pudo comprar una casa en un country, pudo prosperar económicamente, afectivamente. Y los pastores también se ofrecen como un ejemplo de esa prosperidad material y afectiva, como líderes a imitar, líderes que son idealizados. La familia, a nivel de los grupos evangélicos, es defendida en términos tradicionales, ¿no? Hombre, mujer, hijos. Pero también se presenta como un modelo a imitar, un modelo de éxito afectivo y económico. Esto es una diferencia de la Iglesia Católica y sobre todo de la vertiente más de izquierda de la teología de la liberación, que veía más, o de lo que predica el Papa Francisco, que dice una teología de las periferias, no hay que estar con el pueblo, en la pobreza, hay que sentir la pobreza, las periferias, el dolor. Esto es lo contrario en ese sentido, la teología de la prosperidad que viene de Estados Unidos es, si vos tenés plata, es porque Dios se está expresando en tu vida y te está bendiciendo. Y así hay pastores que han acumulado enormes cantidades de dinero, beneficios económicos, digamos, mansiones, autos, etc. No digo que sean todos, no quiero generalizar, no quiero estereotipar tampoco, pero sí hay muchos casos donde eso se ha generado, particularmente en las grandes iglesias, que son las que más participan en la política, ¿no? Las grandes corporaciones, digamos, de iglesias, como sucede en Brasil, donde se da este fenómeno, que quizás no se da de forma tan tajante en otros países, como Edir Macedo, ¿no? Que es el máximo obispo de la Iglesia Universal, tiene el medio de segunda mayor audiencia, TV Record en Brasil, tiene un banco, un ejército, entonces
han logrado acumular mucho poder en algunos países y, bueno, representan una influencia muy grande, ¿no? Retomando esto que decís, justamente el estereotipo, podemos tomar el tema que se está dando en estos días en Argentina, que mencionaba Mario al comienzo de la charla. En Argentina se ha estrenado una serie en Netflix, que es la más vista hoy en la Argentina, que se llama El Reino, y que es una novela, una serie de suspenso, cuyo eje es un pastor que se presenta a las elecciones, y los manejos y los vínculos con el poder y con la derecha de una iglesia evangélica. Es una ficción, pero hubo una reacción muy fuerte de los grupos de la asociación que reúne a muchas iglesias evangélicas, donde acusaron a la autora, a una de las autoras de esta serie, Claudia Piñeiro. Creo que focalizan en ella porque ella ha sido una gran militante por la ley de aborto, y la acusan de justamente estereotipar a los evangélicos, y la acusan de moverse a partir del odio. Me gustaría saber tu opinión, y más allá de que obviamente esto es una ficción, con lo cual es libre de ficcionalizar e inventar los mundos que sean, pero creo que además está, creo que resuena y tiene tanto éxito porque está basado en elementos reales, como estos que vos describís en tu libro, ¿no? Como estos vínculos con grandes poderes y esta búsqueda de construir poder terrenal, digamos, de estos grupos. Sí, efectivamente. Yo estaba pensando antes de iniciar la charla en esto, porque cuando fue publicado el libro, ¿no? También en su momento yo participé de algunos programas de televisión, y bueno, exponiendo algunas de las cuestiones que estoy mencionando ahora, y también recibí insultos, amenazas de ese estilo, en mucha menor escala, porque por supuesto esto es una superproducción internacional, pero El Reino me refiero. Pero lo que está claro, a mí me hacía recordar, cuando fue fundada la carrera de sociología, ¿no? En la Argentina, había una figura muy importante, Gino Germani, sociólogo, que, bueno, los mayores ataques a la sociología, decían, terminemos con esta carrera, basta, la derecha católica, ¿no? Digamos, o sea, las ciencias sociales tienen una tensión muy fuerte con la religión, digamos, porque vienen, buscan escarbar o poner el dedo en la llaga en un tejido sensible de la sociedad, como son las creencias religiosas, desde una perspectiva que busca brindar una mayor racionalidad, una puesta en cuestión de a veces de lo que significa la sumisión a ciertos liderazgos carismáticos, ¿no? Que bueno, que quizás probablemente desde la ficción es lo que trata de hacer también esta serie del Reino, ¿no? Sobre, por supuesto, como vos decías, Constanza, elementos que están muy presentes, quizás no de forma tan contundente en la política argentina, pero lo vemos mucho más claro cómo han avanzado estos fenómenos en Brasil o Colombia, o a pesar de que en la Argentina también están presentes, quizás electoralmente no han logrado esa presencia tan contundente, ¿no? Pero digo, entonces, digamos, me parece que la violencia y las críticas, digamos, la violencia simbólica por el momento, digamos, es también porque, bueno, las ciencias sociales, la literatura, arrojan luz sobre la forma de construcción de estos mecanismos del poder, y cómo, bueno, cómo funcionan. Y al saber cómo funcionan, también le dan, me parece a mí, proveen a la ciudadanía de elementos para una comprensión y una visión más crítica respecto de cómo funcionan estas instituciones, lo cual pone en peligro los mecanismos de dominación y reproducción del poder evangélico, ¿no? Entonces, por eso me parece que también aparecen estas críticas, estas
acusaciones un poco infundadas, ¿no? Porque además son, digamos, por lo menos en el comunicado de Asiera, hay una, digamos, hay una crítica a la autora o a la guionista de la serie por estereotipar, pero sin embargo se le endilga el rótulo de fascista, ¿no? Que es algo mucho más, digamos, es un estereotipo muy fuerte, es una condena muy, muy, digamos, muy dura, ¿no? Para una serie que busca representar un fenómeno social que, como el que se produce hoy. Entonces digo, me parece que es eso, digamos, ¿no? Son algunas de las cuestiones que desde mi punto de vista están ahí en danza con esta cuestión. Sí, pensaba que, por ejemplo, la Iglesia Católica, se han hecho, bueno, innumerables ficciones sobre el tema de abusos dentro de la Iglesia, por ejemplo, entre muchos otros temas, que aún siendo ficciones, está claro que la Iglesia de alguna manera colaboró en que se generen estas ficciones porque protegió durante muchos años a pedófilos y demás, ¿no? Lo mismo, tal vez dentro de la comunidad judía, una serie como poco ortodoxa, pensando que también retrata un grupo muy ultra dentro de la comunidad judía. Exactamente. Creo que tienen una cierta base de realidad, ¿no? Después, por supuesto, se ficcionaliza, pero bueno, es bastante fuerte lo que está ocurriendo en Argentina con esto. Por supuesto, la autora Claudia Piñero está recibiendo muchas muestras de solidaridad del mundo de la cultura, del mundo de la política, de distintos lugares. A todo esto, al público colombiano, les recomiendo la serie. Ya me confirmaron que está en Netflix de Colombia. La estoy mirando y está realmente muy buena. Y creo que tiene muchos puntos de relación con tu investigación, ¿no? Que es tan apasionante. Sí, efectivamente. Es una cuestión para indagar. Bueno, por eso digo, hay una tensión ahí entre religión y ciencias sociales, entre, bueno, en la investigación de por qué la gente cree determinadas cuestiones. Porque efectivamente estas creencias están imbuidas de una cuestión emocional. Las iglesias evangélicas, como todas las religiones, como vos mencionabas, el judaísmo, digamos, también con la serie poco ortodoxa, digo, son comunidades que también sostienen los lazos afectivos de pertenencia, de identidad de las personas. Y el trabajo social que hacen las iglesias evangélicas en los barrios populares, hay una autora brasileña que dice, son como un estado social paralelo, ¿no? El estado latinoamericano, que tiene tantas fallas, tantas dificultades, bueno, justamente los dos lugares del mundo donde más crece el evangelismo es el África y América Latina, ¿no? Los dos continentes de mayor pobreza y desigualdad del mundo, digo. Entonces, hacen un trabajo social que uno lo puede pensar desde cierto punto de vista valorable porque reconstruyen los lazos comunitarios. Otra colectividad que está creciendo muy fuerte en los Estados Unidos también son los hispanos evangélicos, ¿no? Porque son grupos de migrantes latinos que llegan a Estados Unidos y a partir del evangelismo pueden encontrar un lazo de comunidad de pertenencia, ¿no? En una sociedad que en algún punto tiene una posición difícil, ¿no? Con los migrantes, bueno, ya sabemos lo que significó Donald Trump, que hizo campaña sobre la base de decir que los mexicanos son ladrones y violadores. Entonces digo, pero no porque Donald Trump sea malo, o aunque lo sea, digo, sino porque expresa el pensamiento de muchos estadounidenses, en ese país. Entonces, muchos de los estudiantes hay estudios que votaron a Donald Trump, piensan igual que él, o incluso, digamos, están a su derecha, digamos, ¿no? En relación especialmente con los prejuicios raciales, discriminatorios, etcétera, con respecto a los migrantes. Bueno, entonces las iglesias evangélicas en estos contextos brindan relaciones de comunidad, la posibilidad de encontrar un trabajo, de participar de un espacio, de muchas de las prédicas en Estados Unidos los pastores las hacen en español,
para los migrantes, recuperan su idioma, su identidad en otra sociedad distinta. Entonces, hay que ver las distintas caras del fenómeno, ¿no? Porque es un fenómeno muy complejo, no hay que quedarse solo con una de ellas, puede ser tentador porque es más fácil, pero me parece que hay que tratar de mirar las distintas caras del fenómeno y que tiene que, justamente, un trabajo desde la antropología puede mostrar una faceta del fenómeno, ¿no? Esta faceta más social comunitaria, desde la sociología política, esta visión más de la construcción de poder, digo, hay que verlo desde estas distintas miradas, ¿no? Para que sea algo más, para poder entender el fenómeno en su integridad en la medida de lo posible. Un área que no abordamos todavía y que es bastante clave en, digamos, en la influencia que ellos empiezan a ejercer es en el área de la educación. No sé cómo es en los distintos países o mismo en Colombia, pero sé que es como un área por donde ellos ganan realmente mucho terreno, ¿no? Sí, efectivamente. Yo lo que vi en el libro era en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Perú, en los debates sobre la educación sexual integral en las escuelas, cómo estos grupos hacen de esa cuestión una forma de movilización, ¿no? Diciendo, defendiendo la idea de la libertad de los padres, digamos, en el sentido de poder educar a sus hijos como quieran, independientemente de la escuela y del Estado, que fue también algo impugnado por Bolsonaro en la campaña, ¿no? La inocencia de los niños, esa era la frase. La inocencia de los niños, ¿no? Diciendo que hay una sexualización de los niños por parte de grupos izquierdistas que los vienen a adoctrinar en sexualidad. Esa era un poco la campaña de Bolsonaro, y también fue algo muy presente en distintos países y coyunturas en América Latina. Y también lo hemos visto, bueno, también en la oposición a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina, ¿no? Me parece que eso también estuvo presente por parte de los grupos católicos y evangélicos. Entonces, esa cuestión, esos debates en una sociedad que está en tensión por la emergencia de los grupos feministas que demandan cambios en las relaciones de género que han sido históricamente patriarcales, ¿no? Esto está en tensión hoy y los grupos evangélicos, digamos, están como un reaseguro por parte de, para el apoyo, digamos, de una visión más conservadora del orden social, del mundo social, de las relaciones entre los géneros. Y también esta situación sirve para visibilizarlos. Estos grupos salen a la calle, demandan la idea de la amenaza, de que la familia está amenazada, de que los sirve como una motivación para salir a la calle y visibilizarse en el espacio público. Una cosa que me sorprendió también en tu libro fue cuando hablas de Venezuela, de Maduro, ¿no? El presidente cristiano y obrero. ¿Nos puedes contar un poquito de ese vínculo? Sí, claro. A mí me parece que lo de Venezuela presenta algunas similitudes interesantes con lo de Nicaragua en este plano. Son dos gobiernos. Desde mi punto de vista, que uno podría decir que inicialmente tenían ideas de izquierda, por determinados motivos fueron en una senda cada vez más autoritaria, vulnerando los derechos humanos, ¿no? Bueno, el informe que hizo Michelle Bachelet sobre derechos humanos, sobre la situación en Venezuela, es muy crítico y muy duro, me parece que justificadamente, porque habla de, bueno, de desapariciones y asesinatos de forma muy fuerte. A la vez, bueno, el chavismo, digamos, avanzó, digamos, creando una asamblea constituyente propia, sin la representación de la oposición. Bueno, esa situación de conflicto en los derechos humanos llevó al distanciamiento entre el chavismo y la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica en Venezuela adoptó una postura muy crítica con respecto al gobierno de Maduro. Y lo mismo podemos decir que sucedió
en Nicaragua, porque también en 2018 hubo protestas estudiantiles en Nicaragua y Daniel Ortega reprimió muy fuertemente, con muchos desaparecidos y muertos en Nicaragua, distanciándose de la Iglesia Católica. En este contexto, las iglesias evangélicas, tanto para Maduro como para Ortega, operaron como un reaseguro, y Rosario Murillo, ¿no?, la vicepresidenta de Nicaragua, esposa de Ortega, con esa visión mágica, ¿no?, del régimen, bueno, las iglesias evangélicas se han tornado un espacio de apoyo fuerte para estos presidentes autoritarios de izquierda que se han quedado sin estructura porque las violaciones de derechos humanos han distanciado a la Iglesia Católica, ¿no?, del gobierno. Acá están entrando algunas preguntas de los que nos están mirando, del público. Por un lado, les comento que el libro se llama Poder Evangélico, porque algunos preguntan. Esta es la edición argentina, publicada por Marea, pero existe la edición colombiana, publicada por Ícono. Y acá tengo una pregunta de Juan Manuel Montes. Él pregunta si las iglesias evangélicas son un invento de los Estados Unidos para invadir y manipular los países latinoamericanos, y si existe ese modelo en otras partes del mundo. Bueno, desde mi punto de vista, no quisiera decir que son un invento de Estados Unidos para invadir y manipular, no lo vería de esa manera, porque incluso las iglesias evangélicas en Brasil están casi, digamos, desde el mismo momento que en Estados Unidos, desde el principio del siglo XX, empezaron a cobrar un vigor y una fuerza muy importante con su propia trayectoria. Las Asambleas de Dios en Brasil, pero sí lo que ha bajado de Estados Unidos es ese modelo de la teología de la prosperidad. Pero no para invadir y manipular, aunque puede haber vínculos entre Estados Unidos y ciertos grupos evangélicos, como por ejemplo todo este tema de la alianza con Israel y Estados Unidos, que ahora al salir Netanyahu del gobierno israelí y Trump de Estados Unidos, de las presidencias, poco se debilita esa visión, ¿no?, que estaba muy fuerte en el momento en que fue publicado el libro. Pero más bien estas iglesias, sobre todo, tienen su fortaleza, no porque son un invento de Estados Unidos para invadir y manipular, sino por esa plasticidad para hacer política y adaptarse a distintos contextos que son los de cada país, ¿no? Esa versatilidad, ese trabajo social profundo que hacen en las comunidades y en los barrios populares de América Latina, que tiene muchas dificultades a nivel estatal, ¿no? Por eso yo os propongo un pacto de defensa de un Estado laico, ¿no?, entre las fuerzas de derecha, de centro, de izquierda, frente al avance de estos poderes evangélicos que, como vimos en Brasil, ¿no?, que han avanzado en esta visión de, bueno, de una sociedad más religiosa, ¿no? Buscan influenciar las decisiones del Estado para favorecer a estos grupos en términos de licencias de medios de comunicación, en términos de propaganda, de todo tipo de beneficios. Los grupos evangélicos dominan en Brasil las relaciones con África, ¿no?, con la importancia que tiene eso en Brasil. Desde el Congreso tienen una fuerza muy potente, entonces hay que generar reaseguros para evitar que eso se produzca en otros países, ¿no? ¿Y en qué países observaste que no tuvo influencia o no lograron penetrar? ¿En qué países de América o les cuesta más penetrar a estos grupos, y cuál es tu interpretación sobre eso? Bueno, sobre todo el caso uruguayo, ¿no?, representa una diferencia en ese sentido. Principalmente por su tradición de laicismo de temprana del siglo XX, ¿no? El gobierno de Pache y Ordóñez, que ya los derechos sociales y el laicismo fueron una... O sea, la sociedad uruguaya es la única sociedad latinoamericana donde la caída del catolicismo, que es una tendencia regional, no redunda en el crecimiento de las iglesias evangélicas que existen en Uruguay. De hecho, Márquez, creo que es el pastor más importante, es argentino,
Veraca, de las iglesias Veraca, pero lo que sobre todo predomina en Uruguay es el crecimiento de los grupos, de los ateos, de los no religiosos, de los agnósticos. Es un fenómeno único en América Latina, ese fenómeno de crecimiento de los... es una sociedad predominantemente no religiosa, y por eso hemos visto que se debate el fenómeno del evangelismo de una forma mucho más abierta y desprejuiciada que en otros países, ¿no? Con mucha mayor libertad el Frente Amplio puede decir, bueno, hay que separar el Estado del culto religioso que en otros países donde, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores en Brasil tiene muchas limitaciones para decir eso. De hecho, Lula, por el contrario, dice... Tenemos que ser como los pastores, tenemos que predicar como los pastores, haciendo política como ellos. Tenemos que sentir como el pueblo, un poco dice Lula, porque claro, la sociedad brasileña es mucho más religiosa que la uruguaya en ese sentido. Y, por supuesto, plantea otro tipo de dificultades y desafíos para la izquierda, ¿no? Acá hay otra pregunta. De una de las personas que está siguiendo la charla, Diego Vargas. Él pregunta, ¿cuál es la influencia que tienen las iglesias en los partidos y por qué para un político es necesario ser creyente? Bueno, en sociedades creyentes como las latinoamericanas, donde la religión tiene un peso muy fuerte, es necesario que el político declame su fe en Dios en muchos casos para que los electores que participan en comunidades religiosas se identifiquen con él, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que tanto, creo que Fernando Henrique Cardoso en su momento dijo que era agnóstico muchos años atrás en Brasil y eso le generó bastantes problemas. Al igual que a Mario Vargas Llosa en Perú, ¿no? Que en su momento también se había declarado agnóstico, no creyente, y eso también generó muchos ruidos y problemas, que terminó, no digo que solo esto, pero digamos, terminó perdiendo Mario Vargas Llosa contra Fujimori, Alberto, que contaba con el respaldo de los grupos evangélicos, ¿no? Así que, digamos, esa es una de las cuestiones, ¿no? Una cosa interesante que retomás en el libro, que tal vez el público lo recuerde, en Perú, lo tomás a raíz del caso de Perú, pero creo que se replicó en algunos otros países de América, es justamente esto de la educación sexual en las escuelas, la campaña con mis hijos no, o con mis hijos no te metas, ¿no? Exactamente, sí. Principalmente en el caso peruano tuvo una influencia muy grande, pero después como consigna se expandió hacia otros países de Latinoamérica, ¿no? Hemos visto cómo eso se fue replicando en distintos países. ¿Vos crees que el aumento de la influencia de estos grupos tiene que ver con cierta reacción conservadora que hay en la sociedad, justamente un poco como reacción frente también a los avances del feminismo, de los grupos transgénero, de los grupos LGTB y otros avances sociales y cambios sociales, y eso genera una cierta reacción conservadora que le da más espacio a estos grupos? Sí, yo... Creo que sin duda es así, digamos, tiene que ver con una sociedad que está en un cambio social permanente, en un cambio social muy grande en términos de las relaciones de género, donde para todos, digamos, ¿no? Me parece que es difícil evaluar los cambios que están existiendo, porque, digamos, son órdenes sociales que estaban consolidados de una manera y hoy están en permanente movimiento, ¿no? Y en ese contexto, claro, los grupos evangélicos son como un reaseguro. Por ejemplo, yo había escuchado el testimonio de una periodista que decía que el padre votaba a Trump, ¿no? Pero no por una cuestión económica, sino principalmente porque veía en Trump
Trump representaba una América, un Estados Unidos que ya no existe, ¿no? La posibilidad de recuperar un Estados Unidos que ya no existe, donde esta idea del patriarcado estaba mucho más presente, del hombre blanco como superior, se veía como el modelo de Estados Unidos representando el estatus social mayor. Y hoy, digamos, esos grupos tradicionales conservadores, también en Estados Unidos sienten que se les colaron en la fila, digamos, ¿no? Que se les adelantaron en la fila otros grupos y no están dispuestos a ceder ese estatus, esa presencia, y por supuesto eso significa una reacción con cierto grado de violencia simbólica o material, ¿no? Como hemos visto en Charlottesville, en Virginia, donde una mujer de la extrema derecha que terminó el asesinato de un activista antifascista, ¿no? Digo, o en la toma del Capitolio, ¿no? En la toma del Capitolio, en Estados Unidos, el último diciembre, creo que fue, o en enero, vimos grupos rezando por Dios, grupos con esta visión, digamos, de la iluminación, junto con esta teoría conspirativa de QAnon, de las redes sociales, que habla de que Trump es un iluminado que vino a rescatar el mundo de los presidentes pedófilos. Bueno, veíamos la toma del Capitolio y en defensa de Jesús y de Trump, que está en la Biblia. O sea, estas imágenes no son accidentales, sino que estos grupos radicalizados también llevan a la práctica, digamos, esta defensa de un orden social conservador, ¿no? Sí, también me hizo recordar esta imagen de la Biblia entrando como en los lugares oficiales, la imagen de Bolivia, ¿no? Cuando se produce el golpe de Estado y se produce y entran con la Biblia a la casa de gobierno. Sí, efectivamente, el papel de Yanine Áñez, ¿no? Acá hay una pregunta de Berta Munevar, que decía, ¿qué papel ha tenido la mujer dentro del poder político de los evangélicos? Que un poco se junta con lo que vos decías, Constanza, ¿no? El papel de Yanine Áñez, como también la mujer dentro con un apoyo muy fuerte de los grupos evangélicos como Áñez, pero encarnando un papel, digamos, claramente en una vereda opuesta a los grupos feministas, representando un papel mucho más conservador, negando, digamos, la presencia de los grupos indígenas en la historia boliviana, diciendo que los indígenas representan rituales satánicos, que no creen en un dios, que el movimiento al socialismo de Evo Morales representaba rituales satánicos, y reafirmando la idea de un dios, digamos, mucho más alineado con una visión tradicional del mundo social, ¿no? Eso era lo que un poco también representaba Áñez con la destitución tan irregular que se produjo de Evo Morales en 2019, ¿no? En Bolivia. Una cosa que me queda siempre resonando es por qué esta reacción conservadora se canaliza a través de estos grupos evangélicos, sino a través de, por ejemplo, la Iglesia Católica, con tan fuerte tradición y presencia en América Latina y con raíces tan conservadoras también, ¿no? Digamos, ¿cuál es el factor que hace que la Iglesia Católica hoy no esté sintonizando con eso, o la gente no sintonice con la Iglesia Católica y sí con estos grupos? Sí, bueno, por un lado, desde mi punto de vista, la Iglesia Católica fue perdiendo un poco de fuerza en los últimos años. Por eso también el proyecto del Papa Francisco es dotar de un nuevo carisma, ¿no?, a la Iglesia Católica frente al avance de los grupos evangélicos. Si uno ve todos los viajes que hizo Francisco a la América Latina, fue a espacios donde el evangelismo está creciendo mucho, a Colombia, Panamá, porque él dijo quiero hablar para América Central, ¿no? Donde Brasil, bueno. Entonces, tiene que ver con la plasticidad y esa dimensión más carismática de la religión que están despertando los grupos evangélicos. Tiene que ver con esta plasticidad, me parece, para dotar de estructura a candidatos que carecen de un partido político más organizado, que se produce mucho en América Latina, ¿no? Por la debilidad de los partidos políticos. Y tiene que ver también con que la derecha... la mayoría de los partidos de derecha en América Latina fueron herederos de las dictaduras, ¿no? De las dictaduras de los años 70.
Los partidos de derecha que eran herederos de la dictadura, tanto en Brasil como en El Salvador, el Arena, en Brasil el partido Frente Liberal, bueno, esos partidos tenían una base fuerte porque también tenían las estructuras clientelares de los regímenes autoritarios, ¿no? Heredaban un poco esas bases populares, que fueron perdiendo, y fueron perdiendo también por las políticas sociales de los gobiernos progresistas, ¿no? Que rompieron un poco esas bases clientelares. Eso, por ejemplo, en Brasil se produjo el Nordeste, que tradicionalmente era conservador y dominado por caudillos y los llamados coroneles en Brasil, se rompió esa relación a partir de las políticas del Bolsa Familia del gobierno de Lula. Entonces, la derecha pierde su base popular histórica y las iglesias evangélicas, con esa plasticidad, esa forma de hacer política tan adaptativa a los distintos contextos, son una forma para la derecha de reconstruir, no solo para la derecha, porque vimos que también con la izquierda plantean este tipo de vínculos, más pragmático, menos ideológico, pero para la derecha en especial son una forma de reconstruir esa base popular perdida, ¿no? Que se había perdido, digamos, con las políticas sociales progresistas. Me parece que esa es por lo menos un intento de dar una respuesta a ese planteo interesante que hacías vos, Constanza. Sí, súper interesante. Un detalle que, retomando la serie del reino, sin spoilear, porque creo que después de esta charla, los amigos que nos escuchan seguramente van a tener ganas este fin de semana de ponerse a ver la serie. Trata el tema, entre otros temas que sí hemos tratado aquí, de la búsqueda del poder, de la construcción económica muy fuerte de estos grupos. Trata el tema del abuso también. Que a diferencia de la Iglesia Católica, sin embargo, no he escuchado o no he visto en tu libro que tenga tanto correlato en la realidad en cuanto a denuncias y en cuanto a protección de estos grupos, de estas figuras de abusadores, y de niños y demás. Pero, bueno, yo algo de eso señalo en el libro, ¿no? En el sentido de que estas relaciones son relaciones de poder entre los pastores y los fieles, ¿no? Relaciones de poder asimétricas. Por lo tanto, bueno, y las iglesias, a diferencia de la Iglesia Católica, que tiene una estructura más jerárquica y de control, incluso para este tipo de abusos, aunque se han producido miles en la Iglesia Católica, acá, con esta forma artesanal y descentralizada, incluso hay mucho menos control, como sucedió en México con la Luz del Mundo, que se destapó abuso infantil por todos lados, digamos. Y también esto lo señalo para decir, bueno, pero se está estereotipando, digo, hay una novela de Asa Larson, llama Aurora Boreal, ¿no? La recomiendo, es una novela interesante, está basada en Suecia, en el poder de las iglesias evangélicas en Suecia. Por supuesto es una ficción sobre datos reales, pero narra este mismo tipo de situaciones, la construcción del poder político, el lavado de dinero, el uso discrecional de los fondos públicos, de los fondos de las iglesias, el abuso sexual y las relaciones asimétricas de autoritarias de poder. Digo, es un fenómeno para aquellos que dicen que uno estereotipa, bueno, que lo vemos en distintos países del mundo, ¿no? Al punto de que en Nigeria también se ha hablado de una pentecostalización de la presidencia, digo, para hablar del poder que tienen los pastores evangélicos en la política de Nigeria. No por casualidad echaron a la Iglesia Universal del Reino de Dios un país africano también. Digo, todos estos fenómenos, bueno, reflejan de Angola, no me salía el nombre, de Angola también, porque, bueno, por esta forma autoritaria y de que tienen, digo, son fenómenos que se han dado a nivel internacional. Así que, digamos, no podemos, la comparación nos permite hablar, y cómo se replican estas situaciones a nivel internacional nos permiten hablar de que no es un estereotipo, sino que son fenómenos que se han dado en distintos lugares del mundo, ¿no?
Bueno, acá me recuerdan que ya nos estamos quedando sin tiempo. Perdón, que ya nos estamos quedando sin tiempo. Les recuerdo el nombre de este libro que estamos presentando, es Poder Evangélico. Esta es la edición argentina de la editorial Marea. En Colombia, en la Filbo, pueden encontrar la edición colombiana publicada por Icono. Y no sé si Ariel quiere cerrar tal vez con alguna síntesis de la situación que vos ves actualmente. Ya mencionaste toda la influencia que tuvieron estos grupos en el proceso de paz y en el plebiscito por el no. No sé si querés tal vez sintetizar cómo ves hoy la situación. No, me parece que en el caso colombiano, por ejemplo, es interesante porque la derecha es muy fuerte en Colombia, me parece. La familia Castellanos de la Misión Carismática Internacional tiene una presencia muy fuerte aliada al uribismo, más allá de las protestas que hubo en Colombia, que fueron muy, muy contundentes, también han sacudido el régimen, ¿no? Y esa derecha tan fuerte que existe en Colombia. Pero la familia Castellanos, por ejemplo, de la Misión Carismática Internacional, bueno, Claudia Castellanos es senadora, fue embajadora en Brasil, y la hija de los Castellanos está casada con un pastor brasileño y además es concejal en Bogotá, por lo que tengo entendido. Entonces, la familia es un núcleo de reproducción del poder evangélico, digo. Entonces, eso también es algo que hay que tener en cuenta para entender cómo funcionan este tipo de fenómenos, me parece, ¿no? Quería agradecerles a todos por escucharme y por a Constanza por este diálogo tan interesante. A Gustavo por haber editado el libro, y bueno, y a todos ustedes por haber escuchado esta conversación que espero que les haya resultado placentera. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, los saludamos.